nosotros, aleluya. Aunque el diablo grite, patalee, aruñe, la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gloria a Jesús, aleluya. Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Vamos a estar considerando en esta hermosa tarde, vamos a estar predicando bajo el tema: ¿en qué camino tú estás? Gloria a Jesús, aleluya. Y dice la palabra: con la comunión del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo y un pueblo en victoria, dice: amén. Amén. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Padre, venimos delante de tu presencia, delante de tu trono. Jehová, inclinando nuestras almas, nuestros espíritus, nuestros corazones. Jehová, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres soberano, que tú eres todopoderoso. Jehová, Dios mío, te doy gracias, te doy gloria, te doy honra. Padre amado, por este privilegio, esta oportunidad que tú nos concedes, poder ser la portavoz de tu palabra. Jehová, en esta hora, en el nombre de Jesús, Dios amado, me pongo al lado, Dios amado, y te doy tu lugar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Jehová, como consejero, como príncipe de paz en esta hermosa tarde. Ay, Jehová, Dios mío, tú que escudriñas los corazones, los pensamientos. Padre, antes que salga la palabra por nuestra boca, ya tú la conoces, Rey de Gloria. Padre, yo te pido que tú prepares el terreno, Dios amado, donde esta hermosa palabra ha de ser sembrada, Dios. Jehová, y que pueda dar fruto el 30, el 60 y el 100 por 1 en el nombre de Jesús. Jehová, atamos, reprendemos todo principado, toda potestad, todo gobernador de las tinieblas en este siglo. Atamos todo hueste espiritual de maldad en las regiones celestes en el nombre de Jesús. Jehová, nombre que es sobre todo nombre, Dios. Jehová, prometo darte a ti la gloria, amado mío, la honra y todo el honor, porque tú eres Dios. Jehová Dios, te toca a ti ahora hablar con tu pueblo. Jehová, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar asiento en esta hermosa tarde. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Hermano, en esta madrugada tuve dos revelaciones, y cuando fui al templo ahorita recibí una revelación de parte de Dios que me dejó impactada. Gloria a Jesús. Anoche tuve una revelación donde yo llegué a una boda y habían dos matrimonios casándose. Y cuando yo vi esos dos matrimonios casándose, yo vi que yo me viré y los miré a los dos y les dije: el que llegue hasta el fin, ese será salvo. Gloria a Jesús, hermano. Luego tengo otra revelación antes de levantarme, donde oigo que el Señor me dice: es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntas. Hermano, cuando llego al templo, que estoy orando esta tarde, antes de venir para acá, ya cuando me voy a levantar de orar, veo una revelación, la cruz. Y cuando veo la cruz, el Señor comienza a hablar a mi corazón y me dice: en el día de la cruz del Calvario se presentaron los dos caminos. Y yo le digo al Señor: ¿y cómo así? La cruz consiste de dos palos, uno largo y uno que cruza. En ese momento, cuando Jesús llegó al Calvario, se presentaron los dos caminos. Pero hoy Jesús te pregunta a ti: ¿en qué camino tú te encuentras? La Biblia dice que hay dos caminos. Jehová habló con el pueblo de Israel y le dijo: pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte, camino de bendición y camino de maldición. Gloria a Jesús, dando al hombre escoger el camino por el cual él quiere caminar. Dios no obliga al hombre. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, yo entraré a él, yo Jesús,
Yo tu amado, yo tu salvador, tu libertador, entraré a él, cenaré con él, hablaré contigo, te mostraré el camino por el cual tú debes de caminar. Aleluya. Y él cenará conmigo. Cuando tú y yo cenamos con Jesús, tiene que haber un cambio. Amén. Tú y yo no podemos seguir igual. Señor. Tú no me puedes decir a mí que tú vas a ir a la casa de un rey y tú no te vas a preparar. Tú te tienes, Señor, que preparar primero. Tú lo primero que tú vas a hacer cuando tú llegas a la casa del rey es que tú vas a preguntar dónde está para yo vestirme si no estás vestido. Pero antes de tú vestirte, tú no te vas a vestir con ropa sucia, ¿verdad? Tú te vas a dar un baño y tú te vas a preparar porque tú te vas a presentar delante del rey. ¿Cuánto más tú y yo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos vamos a preparar para presentarnos, no de cualquier rey, amigo, iglesia. No estoy presentando a cualquier rey aquí. Estoy presentando al Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice que es el principio y es el fin. Es el alfa y es el omega. Gloria a Jesús. Dejándonos a nosotros entender que nosotros va a llegar la hora donde vamos a tener un encuentro, amigos. ¿Cuántos amigos ven aquí en esta hermosa tarde? No levanten la mano, está bien, no se sientan mal. Pero mira, se aproxima la hora. Esta mañana el Señor me puso a interceder por la venida de Cristo. Muchos tienen la venida del Señor por tardancia. Muchos se creen que Cristo no viene ya y están haciendo como el siervo insensato, que cuando vio que su siervo no llevaba, bendito Jesús, dice la Biblia que comenzó a casarse y dándose en casamiento, a beber, a hacer y deshacer, porque dijo: su Señor no viene. Pero de noche llegó el ángel de la muerte para llevarse el alma de ese hombre. Hay dos caminos. ¿En qué camino te encuentras tú? ¿Vas al camino de la vida? Y la vida es Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno viene al Padre sino por mí. Aquí no se muestra otro camino. Aún de un principio se muestra que Jehová es el camino. Gloria a Jesús. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, Jehová le dijo a ellos: no te contamines, no vayas a entrar en estas tierras, ahora mátalos a todos, no deja a ninguno vivo. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas a uno de tus enemigos vivo, a la larga te unes a él. Pero la Biblia dice que no se conviertan ellos a ti, perdón, que no te conviertas tú a ellos, sino ellos a ti. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos algo distinto. Tú y yo tenemos lo que se llama el Espíritu Santo. ¿Para qué es que el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas? Para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. ¿Para qué es que el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas? Para que cuando nosotros pensemos que no podemos más, el Espíritu está ahí diciéndote: levanta, Virginia, sigue caminando, no te rinda, bendito Jesús, porque tú no eres de los que retroceden, bendito Dios. Nosotros somos de los que vamos hacia adelante. Ya que has puesto la mano en el arado, no torne tu mirada hacia atrás. ¿Por qué? Porque no agradará tu arma, bendito Jesús. Ya que tú entraste en el camino, mantente en el camino. Que la Biblia dice que lo que es débil será sanado, lo torcido será enderezado. Iglesia, tú y yo no estamos solos, amigos. Es que el evangelio es muy difícil. No, el evangelio no es difícil. ¿Qué es difícil del evangelio? ¿Qué es lo que tú encuentras difícil del evangelio? Si la Biblia dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Sí, Señor. Jesús no te está pidiendo nada, solamente tu corazón. Amén. Solamente perdonar tus pecados. Sí, Señor. Jesús murió para dar vida y vida en abundancia. Amén. Jesús vino para que tú no vayas a condenación eterna. Jesús vino, mira, para que algún día, como Él dice en la palabra, yo me iré, pero iré a preparar moradas. Señor. Mira, para que